Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas, un programa sobre problemas simples y complejos de la vida diaria. Yo soy Pepe Valdés, yo soy Rafa López, y en el programa de hoy vamos a hablar de qué puedo hacer y qué no puedo hacer para sentirme seguro en mi casa, en mi trabajo o en muchos otros contextos. Y en ¿qué gasté mi quincena nos deschongamos y grabamos como otro programa completo ahí hablando de todo y nada. El adulto challenge será llegar al final de este episodio. Disfruten el episodio, <laughs> comenzamos con Panguo Ideas. Rafa, estoy a punto de utilizar términos médicos que vi en un podcast en inglés. Ay, Más o menos me acuerdo cómo se llamaban en inglés. Está buenazo, está buenazo. Yo, yo siempre hablo de términos de producción técnica teatral en chino y me arriesgo. No pasa nada, Pepe y este y además se ve que esta persona es como muy novedosa en sus investigaciones entonces en el mundo médico tampoco no sé si está hablando de cosas muy estándar o no okay. pero me pareció que toca un tema que entiendo perfectamente a qué se aunque no entienda eh, pues eh, fisiológicamente qué está pasando en el cuerpo como lo explican con tanto detalle aquí este empecé a conectar mucho con el tema y bueno, el podcast, que se los recomiendo ampliamente el podcast, es así de los mejores este, cosas que he visto últimamente, eh, Slash, canal de YouTube, es okay. de Majin Bialik, no sé si ya había hablado de ello, ella es la actriz que hace a Amy en la teoría del Big Bang. Sí, cómo no, sí, ya, ya habíamos tocado por aquí el tema este, en Paguro Ideas en algún momento. Bueno, pues nos encanta su podcast. Este... Ya, ya habíamos dicho que ella es neurofisióloga, o sea, ella es científica de verdad. Sí, y, y, y eh, interviene. ¡Ay, qué horror! Interview, iba a decir. Entrevista. ¿Interpreta? Ah, en, en no, ¿entrevista? Se, ajá, se me dio ajá. el espanglishazo durísimo. Este, entrevista a gente de todo tipo, y entonces entrevistó en su, su más reciente episodio al doctor Stephen Porges. Que okay. habla de su teoría polivagal. Okay. Y hablan todo el tiempo de este de, va de la vagal, ¿no? Del vago. Este ajá. del el vago. El nervio vago y el. Ajá. Usted... Sí, ajá. Ah, qué, qué bueno. Qué, qué bueno que a partir de esto pudiste dar con cómo se llama en español, y porque este, vas a poder ayudarnos desde Mira, ese lugar. A ver, rápidamente, nada más para dar un poco de contexto médico en español. Eh, el sistema nervioso está formado por nuestro cerebro y cosas que están adentro de nuestro cráneo, es el sistema nervioso central, y, 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 y luego viene todo un cableado hacia el cuerpo. Y hay algunos, o sea, la, la mayoría de los nervios que controlan, de las neuronas que controlan nuestros brazos, nuestras piernas, eh, muchas cosas por el estilo salen de la columna vertebral, por, por la columna vertebral salen esos nervios y nos llevan un cableado. Sin embargo, hay 12 nervios, 12 cables en par, el de la derecha y el de la izquierda, que salen directamente del cráneo sin pasar por la columna vertebral eh, y esos se llaman nervios craneales. Uno de esos nervios craneales, uno de esos cables que sale directamente de nuestro cerebro es el nervio vago. Y es un nervio largo, 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 largo que recorre muchos órganos. La mayoría de, de los nervios van directamente a un punto, pero este pasa por la garganta, pero por el corazón, pero llega al estómago, pero da la vuelta, pero y entonces tiene muchas interacciones con diferentes momentos de nuestro cuerpo y está relacionado con el control de, de momentos de estrés y la taquicardia y demás. Entonces ese es el nervio vago, y, y, y por ahí, por ahí, si quieren revisar un poco más, pues nada más le ponen ahí nervio vago en internet y le sale todo el sistema vagal de, del sistema nervioso central. Ah, muy, qué bueno que viniste, Rafa. La verdad, ¿qué haríamos? <laughs> ¿Qué haríamos sin ti y tus explicaciones? Un médico en la sala, ¿no? Ya sabes. Ajá. Hay un médico en la sala. Ay, sí, qué, qué, qué buena respuesta. Casi Oye, nunca qué, ves eso. Qué... Que es que, ¿sabes dónde sí me, me impresiona que existe esa parte? En los aviones confían siempre que por estadística hay un médico en el vuelo. Y siempre hay un médico en el vuelo. O sea, yo, yo, yo me acuerdo cuando fue hace como año y medio, una cosa así, este, a Sara, que la tuvimos aquí en, en entrevista, le tocó ir cuidando a un paciente cardiópata en un vuelo. Así de repente si ya le les hablo al capitán, por favor, si hay un médico este en el vuelo, favor de reportarse con, ¿no? Tú ya levantó la mano y ay, ves que el señor está sintiendo mal y tiene taquicardia, está sudando y tal. Está... Ay, a ver, présteme no sé qué, el ambu y el no sé qué, y le voy a decir el electrocardiograma. Entonces, me impresiona que siempre siempre en los aviones hay un médico que se, que se pone a hacer ahí la chamba. No, y además ha de ser el sueño de todo médico, ¿no? O sea, se, es como si sí, sí, no tiene sé si lo he contado, ego, ¿no? No sé. no sé si he contado esto en Paguro Ideas, pero llevo un rato ya estudiando lengua de señas mexicano y hace unos meses después de año y cacho de estar estudiando, tuve mi primera vez donde usé este en la vida real, ¿no? Le, y entonces como que pues siempre estás eh, con la esperanza de que en algún punto todo lo que estás aprendiendo sea útil. De manera claro. casual, ¿no? Porque cuando interactuamos con personas sordas, pues siempre es en el contexto de clase o de los convivios o de las actividades que tenemos con la comunidad, este, y no pasan necesariamente de manera orgánica, ¿no? Entonces... Sí, nos nos este... contaste de, de los juegos de mesa y demás, lo platicamos Ajá. aquí. Entonces digo, está bien que los médicos no, no es que pretendan ejercer de manera orgánica y sorpresa. Este, sí, sí ejercen bastante de manera natural <laughs> pero esta cosa de ir en un vuelo totalmente y, no es una pequeña, o sea, sí es una pequeña fantasía evidentemente yo creo de muchos médicos de que un día les salven una vida así en medio de la nada y que, que les den una medalla ese día, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, mira te voy a decir que varias cosas, la primera es si sí es esa situación de película ¿no? donde Alguien se está infartando y tú tienes que monitorear la presión y comunicarte con gente en tierra y entonces avisar que va a haber un aterrizaje de emergencia porque traes un paciente, así y así. Y entonces sacas todo el argot médico, ¿no? De traemos un masculino de 56 años de edad con taquicardia, dolor precordial, no sé qué, dará, ¿eh? ¿no? Y le acabo de aplicar. Dará, dará. Y, y todo este show. Sin embargo, te, te voy a decir que cuando fue la pandemia, esto me lo platicaron de muy buena fuente mis, mis compañeros del Instituto Nacional de Neurología. En neurología, en el Instituto Nacional de Neurología, están los psiquiatras y los neurólogos. Los psiquiatras están en un una área que le llaman la casita azul. Y, y, este, y de repente fue, Ay, la pandemia y el COVID-19 y no sé qué, y reunión con los médicos y tal, tal, tal. Entonces ya dijeron, oigan, pues necesitamos todo el cuerpo médico atendiendo casos de COVID. Y los dijeron, oigan, nosotros somos psiquiatras, pero estudiaron medicina. Sí, pero ya no somos médicos, somos psiquiatras. O sea, ya, ya no usamos ya no, guantes de guantes. látex. O sea, o sea... Ya no uso estetoscopio, guantes de látex. ¿tac? No, y entonces decían, no, no, espérame, pues es que ya no estamos acostumbrados a esta cosa de medir saturaciones de oxígeno y no sé qué y tal y cuentas de... de... Sin embargo, eh, no sé, o sea, a mí sí, yo, yo sí disfruto mucho eh, que lleguen sobre todo amigos y familiares a decirme, ay, es que fíjate que el otro día este, me dolió el hombro y le digo, ah, pues es que tienes piedras en la vesícula. ¿Cómo sabes? Si me tardé tres meses en que me dieran el diagnóstico, pues, pues me duele el hombro y me estás diciendo que ABCD y me ha tocado diagnosticar. Fracturas de costillas, este piedras en la vesícula, cosas y, y es de voy, tú ya eres psiquiatra, ¿no? Yo, pues sí, pues también estudié medicina, yo todavía me acuerdo. O sea, es cuando les conviene esa parte. O sea. Sí, claro. <laughs> por El COVID era así, nosotros vamos a estar por Zoom, dándole terapia a la gente para nosotros damos te terapia por Zoom. Salud mental estás, también Zoom? es salud, ¿no? Claro. <laughs> Exactamente, exactamente, sí, 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 pero cuando te tienes que meter donde no te llaman, entonces sí eres doctor, o sea, sí, cabrón. Sí, sí, es que no se les olvide que no soy psicólogo, Exacto. No, soy psiquiatra, yo estudié medicina. Yo estudié medicina, sí, claro, pero bueno. Bueno, regresemos, platicando? regresemos a nuestro podcast, o tema después de este tropezado comienzo. Sí, este... como siempre. Entonces, uno de los temas hacia donde se iba la conversación y, y que de hecho la usaron así como ese clip que te, que te conecta con el episodio para que se te antoje ver las dos horas de episodio, este, tiene que ver con sentirse seguro y la diferencia entre crear seguridad y elementos de seguridad como, como poner este, desde llaves y, y cámaras de seguridad y demás, a que eso no siempre va hacia sentirse seguro porque hace una presencia de peligro más permanente, ¿no? Este, y la okay. importancia de lo que genera, el bienestar que genera, es. Híjole, este, no. nos estamos poniendo muy filosóficos, Pepe Valdés. Oye, nada más un, 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 una pequeña acotación, este, y creo que no hay necesidad de hacer el corte, pero yo te sigo escuchando a través de el micrófono de tus cascos que traes puestos ahorita, este... Chécate dónde está entrando el audio. Eh, pero... No, a es ver que ahí. Yo te sigo yendo, te sigo y yendo. Y ahora no te escucho. Ah, bueno, entonces ya sí hacemos corte. Espérame. Es que entonces nos estamos poniendo muy filosóficos, Pepe valle Está buena la conversación. Por supuesto, tiene mucho que ver con la neurofisiología. Pero a ver, voy a tratar de, de repetir lo que entendí que me dijiste. Me corriges si estoy en un error, pero... Tú pones elementos de seguridad para sentirte seguro, pero mientras más elementos de seguridad tienes, más hay un sistema de alarma encendido que te dice que te tienes que estar cuidando de algo, si no, no tendrías tantos elementos de seguridad. Sí, o sea, el, el ejemplo que ponen claramente es eh, lo que pasó después de los shootings en, much, en algunas escuelas, este, no quiero trillar uh -huh. a nadie, este, pero en las escuelas hubo estos shootings en, en Estados Unidos muy sonados este muy peligrosos muy, sonados, muy, muy horribles lamentablemente sí. lamentablemente en Estados Unidos este sale es una realidad no entonces empezó toda esta cosa de que por un lado les estaban dando pistolas a los maestros para que se defiendan <laughs> este, y defiendan a los estudiantes eh, pusieron detectores de metal en muchas metal. este en muchas escuelas este, y también se habló mucho después del 9-11, después del ataque de las Torres Gemelas, que incrementaron la seguridad en los aviones, fue cuando tienes que quitar los zapatos, o ponían estas maquinitas donde pones así como la, la A de YMCA, ¿no? Sí, y, hace, y hay un escáner de... Y hay una cosa que gira y todo eso que... Ahorita ya, ya estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Pero también las primeras veces que, que ponen todos estos sistemas de seguridad, pues que te genera una sensación de así de aquí entre nosotros hay peligro, ¿no? Este, y luego cómo eso se refleja en escuelas, en cárceles, este, básicamente instituciones este, de gobierno, y, y cómo se refleja eso en casas y en oficinas, etcétera, ¿no? entonces este si bien la conversación de ellos se va a muchos lugares eh, a mí me empezó a dar mucha reflexión sobre mi casa sobre la sensación de seguridad que tengo en mi casa y la sensación de bienestar que de la pandemia para acá eh, le he dado un significado a estar en casa muy diferente no y un, mm. una sensación y era algo que, que como que no podía explicar y como que ese Programa me ayudó a explicarme en mi cabeza lo que me estaba pasando. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Oye, antes de que avancemos tantito, me recordaste la obra de teatro Terror. Es una okay. obra de teatro que se ha puesto alrededor del mundo, estuvo acá en el sur, Este, en. Perdóname, acá, Teatro Grandote, acá en el sur, que no es el de los insurgentes. Este, el helénico. En el helénico. Estuvo okay. en el helénico. Y esta obra de teatro terror se trata de un juicio. Es un juicio que se le hace, es un juicio militar que se le hace a un piloto. Y toda la obra es el juicio. Este piloto tenía que decidir si tirar un avión comercial que traía 100 pasajeros o dejar que el avión comercial se estampara contra un estadio de fútbol en un partido Alemania contra Inglaterra. Y entonces, pues, que hubiera sido una tragedia mayor. Y entonces, eh, los superiores militares le dicen, no lo tires, no lo tires, no lo tires, no lo tires. Y el avión casa con este capitán piloto decide tirar el, el avión de pasajeros y echarse al plato a, a 100 personas. Y entonces... Tú como espectador eres el jurado y te pasan papelito verde, papelito rojo y luego viene una charolita y tú pones papelito verde inocente, papelito rojo culpable y se contabilizan ahí los, los votos y se determina en cada ocasión el resultado del juicio y se anota en la página web de, de la obra de teatro terror. Y entonces te dicen cómo ciertos países votan. Aquí en México siempre salió inocente el piloto. En Japón siempre salió culpable. Es muy interesante, pero lo traigo a colación porque porque tratan de hacerte sentir desde que llegas al teatro. Que estás entrando a los juzgados y que eres parte del de jurado. Entonces, la primera sensación que, que trataban de generar era de que estabas llegando a una oficina resguardada y entonces había un detector de metales que no funcionaba. Pero todos los espectadores lo consideramos como normal. O sea, sí, sí. Es? sí, sí. Ya es normal para nosotros pensar que en el helénico haya un detector de metales y nadie dijo, ay, mira, ya empezó la obra de teatro porque estamos no. pasando por el detector de metales. Y me acuerdo que, que me, me llamó mucho la atención eso de, de, de. O sea, vivimos en un lugar donde ya muchas cosas nos parecen normales cuando son completamente un dato de, de riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces. Bueno, regresando, a, regresando a, a la casa, ¿no? Y a esta conversación, o sea, ¿cómo me despertó a mis estas conversaciones? Este, pues empecé yo a cuestionar, o sea, cuando empiezan a hablar de todos los beneficios, justamente de los nervios que se disparan y qué tipo de hormonas empiezan a viajar en nuestro cuerpo, y cómo eso nos afecta, como siempre, cualquier tema de salud, o sea, puedes hablar de los beneficios del limón, y todos es a causa del limón, este duermes bien, el cáncer, este, todo, ¿no? O sea, claro. todo, si vas a hablar bien de algo, todo tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí, Así de Al los revés, beneficios. no, el grave problema que tenemos en México es el limón. Porque fíjate que Ajá. la acidez y el sabor y lo amargo, no, y entonces y... te genera y eso es causa de este obesidad, de dormir mal, cáncer, sí. bla, exacto. ¿No? Exacto, exacto. Entonces este pues así, te empiezan a hablar de, de todas las consecuencias que tiene este, una sensación de seguridad versus una sensación de peligro. Este, y la ansiedad que básicamente se está disparando, países en guerra cuando escuchan aviones pasar, este, las Torres Gemelas, después de Torres Gemelas lo que sentían los ciudadanos de que uh -huh. yo hacía el chiste, ya no voy a hacer chistes de eso, pero hacía chistes de eso. Que decía: si ahora los neoyorquinos para cruzar la calle voltean a la derecha, voltean a la izquierda, voltean hacia arriba y entonces ya cruzan la calle, claro, ¿no? Claro, no, oye, ya, ya, ya de aquel entonces para acá ya podemos hacer chistes, espero, no sé. Yo espero que ya podamos hacer chistes. Yo creo que... Eh, o sea, creo que siempre hemos podido hacer chistes nomás no en un programa de radio. este, O sea, creo que es diferente hacerlos en la sala de tu casa con tu persona de confianza. Ah, bueno, a, no. A ver, por a, supuesto. hacerlos... O sea, creo que cada vez que hablamos de cancelación y de cosas que no deberíamos, sí. este, también de entrada no deberíamos hacerlo público porque... Este, pues nada, pues podríamos hablar or, horas del tema. Pero porque de estás, las cancelaciones estás, un día, oye, hay que, hay que anotar el tema de las Estás cancelaciones. difundiendo un mensaje que, que puede multiplicarse, ¿no? Mientras que si lo estás hablando en un entorno de confianza, pues en no estás multiplicando el mensaje. Y segundo, es un entorno donde el de enfrente te puede decir oye, eso no está chido, sin que esto sea una bomba social. ¿no? Sí, y que, entonces que eso ya lo habíamos platicado y, y llegamos ahí a algunas muy buenas conclusiones. Algunas conclusiones. Pero bueno. bueno total que tenían que voltar para arriba los neoyorquinos y luego. Total que bueno. Entonces este, yo me empecé a preguntar cuáles son los lugares a los, en los que estoy siempre y si esos lugares, si me siento seguro dentro de esos lugares. ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué me siento tan bien en casa y por qué me hace sentir tan bien estar en casa? Y es una sensación post pandémica. O sea, no es una sensación o que no había estudiado antes o que no le daba yo importancia antes, pero antes no era así de por sobre todas las cosas lo que quiero es estar en mi casa, eso no era una sensación que yo tenía. O sea, en mi casa me aburría, en mi casa este, pues no quería estar en mi casa, no estaba tan acostumbrado a estar fuera de mi casa que que no sentía como esas ganas de lo que quiero mañana es no salir de mi casa, rara vez era un plan atractivo en mi cabeza. Si quería okay. un día libre era para ir de compras o ir al cine o ir a comer, o sea, como que, pero no tenía este atractivo que hoy tiene estar en mi casa. Y dije, tal uh -huh. vez tiene que ver con eso. Y dije, bueno, esto de estar en casa empezó en la pandemia, ¿no? O sea, nunca había pasado tanto tiempo en mi casa como como en la pandemia. Uh -huh. Y pues, tal vez era esa sensación de seguridad, es decir, te acuerdas que hablaba yo de mi burbuja, ¿no? Le decía, es que esta es mi burbuja, o sea, aquí yo puedo pretender que la pandemia no está pasando si, si necesito eso en algún momento, ¿no? O sea, uh -huh. puedo ponerme a ver la tele y puedo ponerme a hacer cosas y, y muchos días trataba de, de hacer como que la pandemia no estaba pasando y mientras yo estuviera en casa, podía hacer que la pandemia no estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Cuando necesitara ese descanso. Y, y pues a fin de cuentas el mensaje era, en tu casa estás seguro, ¿no? Si bien cuando llegaba el súper tenías que desarmar la bomba, ¿no? Y, y hacerla así con cuidado y no jalar, no va a ser que toques algo que no estaba previamente en contacto con Lysol y, y poner las cosas en cuarentena, pero vaya, en general yo tenía una sensación de que, bueno, si estoy aquí en mi casa nada me va a pasar, ¿no? Uh -huh. En cambio, si salgo, me puede morir, ¿no? Uh -huh. Entonces, este desde ese lugar eh, empecé como a tratar de que mi casa estuviera mejor y que, y que las cosas, lo, los temas que hemos hablado, y mucho de lo que despertó estos, este programa y muchas cosas de, de horizonte y así, pues era hablar de eso, cómo mejorar tu espacio, cómo mejorar tu casa, incluso el cangrejo ermitaño, pues hablábamos de una casa y que el caparoncito tuviera forma de casa, porque íbamos a hablar mucho. De, de tu espacio, de tu casa y demás. Y me hizo mucho sentido y bueno, ya siento que estoy en mi monólogo, pero bueno, ahorita, <laughs> cuando una sensación que también tenía muy identificada y muy reconocida y que he vuelto a vivir es lo que se siente llegar a un espacio no seguro. Y cuando me refiero a un espacio no seguro, eh, hablo de algunos teatros donde viví muy malas experiencias. Donde llegar a trabajar era llegar con los guantes puestos uh -huh. a defenderte de, de la política interna de los teatros donde trabajaba. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, a la fecha, por ejemplo, cuando se construyó el teatro, que ya se deconstruyó además, o sea, ya, ya, ya fue, ya dejó de existir, Céntrica, Santa Fe, me tocó a mí la construcción de ese teatro y era un joven muy verde en esto y me trataba muy mal en esa empresa en ese momento este y en esa circunstancia en específico la pasé muy mal este me pendejeaban este todo era todo lo que yo sabía de teatro sentía que no lo podía aplicar porque todo era así diferente todo el mundo era un relajo y yo no entendía cómo tratar de acomodarlo y si lo tratas de acomodar era así de tú qué nos vas a decir cómo acomodarlo o sea, fue un lugar muy agresivo para mí y en una etapa donde tenía cero coraza construida y cero inteligencia emocional construida, ¿no? Yo era así. Sí, no, oye, e inteligencia laboral, entonces porque Ajá. también uno va aprendiendo a decir, a ver, a ver, a ver, esto así, y así, y así, por esto y por esto y por esto y te calmas y te callas y si quieres y si no me avisas y lo platicamos, ¿no? Y uno a, aprende gradualmente con los años. A, sí, a, aprendes a. hacer las cosas en orden. Sí, ¿no? resistir o contestar o lo que sea que tengas que hacer, pues no, Exacto. de recién egresado no tienes esa. Eso, esos, no, 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 no. Y entré a nadar con tiburones, hubiera entrado a otros lugares, ¿no? O sea, hay gente que luego entra y le digo, caíste en blandito, o sea, porque hay lugares a donde puede ser tu primera experiencia y es muy mal. Pero bueno, sí. me pasaba que, y, a la, y lo descubrí después que un día yendo a Céntrica, de espectador, ya ni siquiera trabajaba ahí ni nada, iba a ir a ese teatro. Y nada más entrar en el coche y empezar a bajar esas rampas al estacionamiento, como mi cuerpo físicamente empezaba a responder. Claro. Fue impresionante. O regresarte de repente después de un tiempo a la Aldama, ¿no? Y volver a bajar esa rampa en el coche y meterte al, al inmueble. Cómo mm. inmediatamente se empezaron a tensar mis hombros. Sí. Empecé a sentir, no sé si es ansiedad o cualquier otra respuesta fisiológica de mi cuerpo a, a, modo, a modo defensa, ¿no? O sea, empiezas a, tu cuerpo empieza a construir, a prepararse para recibir, ¿no? Una agresión. empieza uh -huh. Empieza a correr adrenalina por tu cuerpo sin que suceda algo. Y eso lo tenía también muy identificado y, y me daba como desde, interesan, qué interesante esta respuesta a mi cuerpo, hasta no puede ser, o sea, tengo traumas, o sea... Eh, literalmente, sí, ¿no? literalmente o sea, eso es un trauma. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este... Y luego lo empecé a traducir a cuando dejé el WhatsApp y todo eso, pues sí, o sea, como que decir, claro, o sea, no es que no supiera lo que estaba pasando, pero pude empezar a ponerle nombre. A, a lo que me pasa en algunos chats de WhatsApp. Lo que pasa es que cuando suena el WhatsApp, no me siento seguro. No me o sea, puede haber peligro ahí. Puedo tener que defenderme en un chat. Puede que sea mi jefa, mi jefe, diciendo algo que me va a poner en peligro. ¿no? Y que el tengo WhatsApp que en general, en general, a mí me sigue disparando una sensación de riesgo baja pero siempre es no o sea ¡ay! ahora qué sí y, y a veces es ay hola fíjate que mira que tengo una invitación para ti que esto que el otro que nada más pasaba yo a saludar que te mando una canción que pero a veces o sea pero 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 la primera respuesta es ¡ay! quién escribió y para qué no y entonces ya volteas y ves el nombrecito y mmm... Y, y puede no ser la mejor opción. Y, y entonces, muchas veces por eso tengo el celular en modo no molestar, en modo avión, porque digo, ahorita no quiero un... porque no sí. voy a decir, ay, algo bueno pasó. Y, o sea, es como necesito asegurarme de que no haya pasado algo malo. Y, y entonces, muchas veces así. De hecho, fíjate, pongo, pongo modo avión y pongo no molestar. Y voy a entrar a una entrevista, por ejemplo. ¿no? Entonces llego al lugar, ¿no? voy a entrar a la entrevista, pongo modo avión y modo no molestar las dos cosas. Cuando salgo de ahí, quito el modo avión, pero sigue en no molestar, uh -huh. porque si no empieza el z -z 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 de los mensajes que se acumularon durante la entrevista. Entonces lo pongo no molestar hasta que ya estoy en un lugar donde digo... Aquí donde estoy listo seguro. para recibir sí sí ya estoy listo ya estoy frente a la computadora no, no me voy a subir a, ahorita al auto sino que ya llegué y entonces sí ya le quito el modo no molestar y aparecen todos los mensajes sin vibrar uno por uno uno por uno uno por uno y entonces ay, me da una sensación de calma porque si no el puro WhatsApp me agobia sí entonces este pues es justo eso como empezar a descubrir Ah, o sea, aquí no hay seguridad, aquí hay seguridad. Este, y me empiezo a preguntar, ¿no? En este salón de ensayos donde estoy yendo ahorita a trabajar, ¿me siento seguro? O sea, ¿y qué puedo hacer para mejorar esa sensación? ¿No? ¿Qué puedo hacer para poder controlar que yo me sienta en un espacio seguro? Y también me puse a pensar en, en si la gente vive en un espacio inseguro. No, o sea, si la gente tiene miedo de estar en su casa eh, por alguna persona en su casa, me acuerdo cuando Otelo, mi perro, y yo este, no nos llevábamos bien, que fue en su primer uh -huh. año de vida. No uh -huh. nos entendíamos, este, uh -huh. yo le lo regañaba muchísimo. Eh, él ya no, no entendía por qué lo estaba regañando. Seguía haciendo las cosas por las que yo lo regañaba y yo no entendía. Este, por se exponía a que le gritara y le gritara y le gritara y le gritara todo el día. He platicado esa historia aquí. Este, y mi primera eh, sensación de, de algo que yo no quería hacer, ¿no? Yo veía que a veces el perro me tenía miedo ya. O sea, que yo llegaba a la casa y en vez de alegrarse, ¿no? Como que sí iba y me saludaba como todos los perros pero luego así daba tres pasos hacia la casa y empezaba a preocuparse de a ver con qué me topaba y decía, qué relación tan tóxica, o sea, desde su punto de vista, pues depende de mí, porque yo le doy de comer, porque yo lo atiendo, porque, ¿no? Y, y le da gusto que llegue a la casa porque ya no quiere estar solo, pero tres segundos después me tiene miedo y todo el tiempo está en la duda de si lo voy a acariciar o le voy a gritar. Porque él no entiende qué genera una y qué genera la otra. Y de ahí que fue que empezamos con un etólogo y gracias a Dios, los otros. Pues, eh, nos nueve vamos a poner años, muy oscuros, pero ni modo le vamos a tener. Ni que modo. O sea, era, era un uh, tema que, del que quería. Digo, ahorita yo sé el perro, pero evidentemente me estoy uh -huh. refiriendo a lo que podemos generar como humanos en otras situaciones. Mira, el estado de Nueva York, volviendo a los que voltean para la derecha, la izquierda y para arriba. El estado de Nueva York. Eh, demandó a TikTok y demás redes sociales, argumentando que las redes sociales le están da haciendo daño a la salud mental de los menores de edad. Y entonces, pues me metí a ver la noticia para hacer un reel y un TikTok, precisamente, ¿no? Y lo subí ahí a las plataformas y tal. Pero lo que me pareció muy interesante es que cuando te metes al portal oficial, de, de la, del gobierno de Nueva York, a la sección de salud, te dice que de 2011 a 2020 pasaron de un 29, casi 30% de menores de edad con síntomas depresivos a un 40%. 39, casi 40% de menores de edad con síntomas depresivos. Subieron 10% y ya se están acercando casi a la mitad en Nueva York de personas con síntomas depresivos. Y mucho de esos síntomas depresivos vienen evidentemente y muy claramente de que la gente no se siente segura. Y te diría yo, además, digo, ahí están las estadísticas, nos podemos meter muy claramente a ver cómo... A menor nivel socioeconómico, mayor sensación de inseguridad, y a mayor nivel socioeconómico, mayor sensación de, de, de seguridad. No significa que todas las personas de cierto nivel para arriba se sientan seguras y felices y sean perfectas, y mucho menos. Pero sí, no es lo mismo salir de tu casa y ya sabes ver estos enormes jardines que hay en ciertas zonas, a salir de tu casa y ver el resquicio de un balazo o de, de un grafiti con un cierto eh, mensaje, tal. Y hay muchos lugares, muchos, muchos lugares. Y bueno, México está clasificado como uno de los países donde hay mayores eh, zonas de alto riesgo y hay constantemente notificaciones turísticas para diferentes eh, ciudadanos de diferentes países de, oigan, si van a pasar por México, por favor, con cuidadito, se van por la sombrita, no salgan de noche, tal, tal, tal. Y, y la sensación de seguridad o falta de seguridad, impacta muchísimo en temas socioeconómicos, pero especialmente en situaciones de salud mental y está relacionado con un montón de cosas, o sea, pues, al final a todos nos sabemos adaptar y de todos nos sabemos reír, pero pero oh, ay, no, ahora que que comentas precisamente el tema de Otelo, que afortunadamente hoy en día me acuerdo que fueron a terapia de pareja, lo platicaron, expresó su <laughs> opinión, aprendiste a comunicarte con él, todo el asunto y bueno, ya, Otelo es un perro muy feliz. Este... Sí, y justo, o sea, muchas veces de, 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 muchas veces que no lo regaño siquiera, ¿no? O sea, si sé que el regaño no va a entender él qué está pasando, no tiene sentido que lo haga, ¿no? O sea, puedo llegar a mi casa y se hizo en, en el comedor, que por lo general eso es mi culpa porque le ganó, ya no, no es alguien que se hace aquí en el DEPA, ¿no? Sí. Este, pero lo dejaste muchas horas por X o Y. Bueno, pero pues primero lo saludo, primero le doy de cenar. Después me pongo a limpiar eso, este, no, no hago ningún tipo de señal. Y, y es eso, porque justamente me explicó la etóloga que la importancia de, de, de la seguridad en, en los perros, ¿no? Y me dice, imagínate vivir así, sí se me hizo como la peor forma de vivir, ¿no? O sea, vivir con alguien que le tienes miedo. Y, uh -huh. y pues me encargo de que esa no sea nuestra relación y todo bien. Pero, pues obviamente me deja pensando y sobre todo ahora que le estoy repensando en este tema. Pues que hay gente que vive con diferentes miedos en sus casas, ¿no? Desde situaciones horribles, horribles. Este, que no tenemos que profundizar necesariamente en este programa. Este... No, pero que, que que si quieren profundizar, me pueden ver en el programa de Rocío Sánchez Azora de tanto en tanto, con historias bastante intensas. Este, claro. ¿No? O sea. Pero. Pues sí, o sea, si estás en una situación de esas, busca ayuda. Este, no sé qué más decir al respecto, pero bueno, no, para yo, yo mantenernos en una... un libro Les quería recomendar un libro que en el podcast de Supracortical ya he comentado y a profundidad. Es un libro en una cierta medida duro. De otro lado, podríamos decir que es súper enternecedor y reconfortante. Eh, se llama El chico a quien Crearon como perro, precisamente. ¿No? Y son... Historias que le pasaron a un paido psiquiatra, es decir, un psiquiatra especializado en niños y adolescentes, en los años 70. Es, este psiquiatra es un hippie, 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 ¿no? Y entonces le da un ángulo diferente a todo el mundo de la psiquiatría infantil. Y entonces te cuenta su libro, pues, esta, estas historias de cómo se fue topando con casos difíciles y cómo la constante era. Menores de edad que, por supuesto, habían encontrado la forma de salir adelante y sobrevivir, pero que vivían internamente con esta sensación de falta de seguridad y estabilidad, y como todas las personas necesitamos sentirnos queridas y seguras para poder funcionar adecuadamente. Y cuando has vivido mucho tiempo con esa sensación de riesgo, aún cuando estás dormido, estás dormida, tienes taquicardia, el cortisol hasta el techo, la presión arterial levantada, o sea, es una cosa que, como decías con el tema de los teatros, se traduce en una situación física que además es hiper desgastante. Tú también nos has contado aquí varias veces este periodo 2017 que coincide con el sismo tremendo que tuvimos aquí en la ciudad y tal, y cómo venías ya en un, en un periodo de desgaste, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con ese impacto social. Y acuérdate que te quiero platicar yo ahí de, de los movimientos telúricos también entonces este empezó a, a detonar en mi cabeza una conversación en estos días que por eso lo quería traer aquí al programa y a la mesa de bueno ya bajan aterrizando lo más qué puedo hacer yo para mantener esta sensación de seguridad no este y extender esta conversación a ¿Qué puedo hacer yo para darle una sensación de seguridad a otras personas? A, a otros, en, de muchas formas, ¿no? Y, y no solo a gente que vive en tu casa, si, si tu familia vive en tu casa, sobre todo si tienes hijos, hijas, este, ¿dónde, ¿cómo puedes hacer que se sientan seguros en un lugar donde ellos no toman las decisiones grandes o contundentes? Porque si yo aquí quiero mover la sala, la muevo, pero cuando vives con tus papás, este no a veces hasta sobre tu cuarto se decide eh, qué no y cómo, cómo podemos ayudar a, a esos cuándo te voy a regañar y cuando no eh, me pareció muy interesante este detonar eso y también eh, cuando las cosas no están en mi control como yo llegando a un teatro donde donde me siento inseguro o yo entrando a un chat donde me siento seguro ¿Cómo puedo generar una sensación de seguridad en esas situaciones? Sí, me recordaste ahorita que dices de los papás que toman decisiones sobre los cuartos. Vaya, esto está establecido y platicado en, en el mundo de la, de la paidopsiquiatría, de la psicología infantil. Te dicen, a ver, cuando vas a pasar a un menor de edad, vamos a pensar en una niña. Que sigue durmiendo en la cuna, pero que ya no cabe en la cuna, ya tiene que pasar a la cama de niña, una, una, una cama individual, tal. se No agarras y la quitas y la pones en su cama y le desbaratas la cuna, sino que la involucras en el proceso. Dices: Mi amor, ya eres una niña grande y cuando estés lista nos toca desarmar tu cuna y, y que te pases para acá y tú vas a quitar el primer tornillo y entonces este es el desarmador y este es el tornillo que vas a quitar y tal y entonces tienes que hacer partícipe a la persona de la toma de decisiones, esto es algo que nos nos enseñan mucho en en el mundo de, de los hospitales, te dicen jamás, jamás llegas y mueves a alguien que está en una cama o en una silla de ruedas sin decirle que lo vas a mover. Sí. Que se hace mucho. O sea, que lamentablemente hay muy malas prácticas al respecto, pero llegas y te presentas. Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Rafa López. Oiga, mire, necesitamos llevarla a un estudio en Rayos X, etcétera, 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 tal, tal, tal. ¿Me permite llevarla? Sí, doctor, como no, muchas gracias. Entonces te pones y ya mueves la silla de ruedas y tal. Pero la sobresaturación eh, del servicio... Muchas veces hace que la gente llegue y tome muestras de sangre, aplique medicamentos, mueva sillas de ruedas, camas, sin saludar, sin avisar, sin presentarse, sin decir te voy a hacer esto, no te voy a hacer esto. Y lo que hace es que te dé una sensación de pérdida de seguridad que te afecta en tu salud física y mental. Entonces, o sea, no, no es poca cosa. Ay, no, es que ni me hagas empezar los hospitales, que gracias a Dios... <laughs> He pasado poco tiempo en ellos, gracias a Dios, espero que así se mantengan. Pero el son los horribles. Pero cuando, o sea, la última vez que yo estuve en un hospital fue ya hace 15 años, yo creo, uh -huh. este, que me dio apendicitis. Uh -huh. Y me tuvieron en espera todo un día. O sea, yo llegué a las 11 de la mañana, me estaban operando a las 12 de la noche. Uh -huh. Este... Y, y me tenían en una camita de pediatría Imagínate a mí en mi tamaño No, no manches En una camita De pediatría que yo sentía que si me rodaba Además le iba a romper <laughs> claro entraban... A ver, a ver, pero, pero, pero no, no es Poca cosa, o sea Fueron horas y horas y horas En una sensación de inseguridad Ya déjate tú Del apéndice y de la reventada Del apéndice y de si me operan o no, no me operan de que si me ruedo, rompo esta cosa y me rompo yo con ella. O sea... Y entraban médicos y médicos y médicos a hacerme los, las mismas preguntas. Y había gente que entraba con una servilleta. Hubo quien entró con una servilleta. Que ahí fue hasta donde yo le dije, vas a anotarlo en una servilleta. Sí, es que ahorita lo paso al expediente, que es así de... ¿Y dónde está el expediente? Porque ya contesté estas preguntas 40 veces. Uh -huh. De hecho, en un punto le dije a mi mamá que estaba ahí esperando conmigo, le dije, tráeme un este, un rotafolio, por favor, o sea. ¿Para tráeme un rotafolio una y una quiero anotar toda... ahí todo, así, ahí está, ahí está, todas tus dudas ya me las sé. ¿A qué hora empezó el dolor? ¿Dónde me duele? Este, ¿qué estaba haciendo? O sea, una serie de preguntas, ¿cuántos años tengo? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto? Todo. Ahí está. Leanle, tómanle una foto o algo. No, y no, y no, sobre todo la de aquí le duele, sí, y acá, sí, y acá, sí, mucho. Ajá. Y que llegue alguien a hacer la prueba de a ver dónde te duele. Espérate, ya sé dónde me duele. Me duele aquí mucho. Acá, ya, o sea, no, 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 los mato. O sea. Espantoso, Pepe. O sea, de verdad... Un y estaba día... en el ABC, ¿eh? O sea, cabe... No no quiero aquí este... sacar así mis privilegios y lo que sea, pero... Sí, oye, en el... Ya diste el charolazo, o sea, oye, es... Estoy en el ABC. Alguna, junto con Médica Sur, El Ángeles, los mejores hospitales de México, es lo que tenemos. Entonces, es... Ah, no, no, no. Todo oye, mal. no, todo mal, a ver. Genuinamente, y lo comentaba yo ahora en la, en la conferencia que di de huella de abandono que tuvimos en febrero, este, les decía yo, en, en, algún día, no me va a tocar verlo, algún día, los hospitales van a ser un lugar que te hagan sentir seguro. O sea, que el diseño arquitectónico y el sistema de funcionamiento humano te hagan sentir en un lugar seguro, porque ni el diseño arquitectónico ni las personas te hacen sentir seguras, porque la constante repetición de las mismas preguntas lo que te hace sentir es que estas personas no están teniendo la información que necesitan de forma adecuada y por tanto que sus decisiones no van a estar basadas en, en información adecuada. O sea, sí, de aquí ¡pum! no me van a curar, o sea, creo que no me van a curar pronto. O Exacto. sea... ¿Qué estamos esperando? No, no, no. Y justo hablaban de los hospitales en este programa que te digo. Está muy bueno. O sea, pero era eh, también, o sea, habla, de, ahí fue cuando dieron con las instituciones, porque decían escuelas, hospitales, cárceles y oficinas de gobierno. Este, y, y pues ya, ya no sé a dónde voy. Bueno, regresar a cómo yo genero una sensación de seguridad en mi casa. ¿no? y en lo que me rodea y en lo que estar, y la importancia de eso, porque tal vez no le damos importancia a, a ese factor en tu casa, ¿no? Ese factor en el metro, en, en el transporte público, o sea, Ajá. este... Y pues quisiera empezar a aterrizar algunos tips, si podemos, de cómo ayudar este tema, ¿no? Sí, y te voy a dar uno muy, muy particular. Eh tenemos que ser más crédulos, más confiados, más ingenuos. Y es una cosa muy curiosa porque, porque eh, lo que nos dicen las estadísticas es que mientras más tratas de ser esta persona realista, esta persona que está un paso adelante de los demás, esta persona que no confía porque no vaya a ser que la estafen terminas perdiendo más, ¿no? O sea, lo, lo que nos dice el mundo de la salud mental es, sí, si eres una persona ingenua y crédula, se van a aprovechar de ti muchas veces. Pero en el balance global... Vas a vivir mejor, vas a ser más feliz, y eso que habrás perdido y que te van a robar, no, no va a ser para tanto, te lo garantizo que no va a ser para tanto. Evidentemente, por supuesto que siempre les voy a recomendar, oigan cuídense, ¿no? Vean para la derecha, para la izquierda y para arriba si van a cruzar la calle, por supuesto. Este, si vas a una construcción, ponte casco. Si vas a meter tu dinero a una inversión, pues que esté regulada por el gobierno. O sea, evidentemente siempre vamos a considerar disminuir los riesgos como, como una buena recomendación. Disminuir los riesgos físicos, tangibles, seguir las normas de seguridad, hacerle caso al personal de protección civil cuando haya personal de protección civil. O sea, siempre. Pero a nivel interno emocional es importante jugar a confiar que todo va a estar bien. Porque... Va, va haciendo que el corazoncito se acostumbre a disminuir ese nivel de, de estrés y ansiedad. Me gusta mucho, mucho, mucho eso que dices. No lo había pensado como desde ese lugar. Este, yo debato con mi papá siempre. Este, ayer debatimos eh, porque siempre llega a decirme que el mundo está loco, que el mundo está de cabeza, que el mundo está muy mal. Y siempre le pregunto por qué, y entonces porque vio una noticia de cómo en Israel pasó no sé qué, o porque vio la noticia de cómo un político hizo no sé qué. O sea, siempre tiene que ver con que vio una, leyó algo sobre la humanidad que le hizo perder la fe en la humanidad, ¿no? Y le dije, ¿cuándo ha sentido lo contrario? O sea, cuando has, ¿no? Y siempre me dices, sí, ya sé, ya sé que me dices que no debería de ver las noticias. Pero, no, porque le dije, ¿alguna vez te ha dado una sensación positiva ver las noticias? O sea, ¿qué dices, qué bueno que vi esta noticia porque sí, gracias hombre. a esto, Ay, si no, no me hubiera enterado paz. de esta cosa tan claro. padre que está pasando en el mundo. No, sí. no. Entonces, este pero pero también tiene que ver con esto que dices la gente que está siempre en teorías de conspiración, gente que uh -huh. siempre dice, "No, pero pues ya ves que no." O sea, esta cosa que yo siempre he dicho, lo, lo único que me choca de nuestra cultura, o sea, lo que más me puede chocar de mi cultura mexicana es el. Muah. O sea, con todo lo que eso implica. ¿No? La sí. cancelación que un Muah, ofrece, ¿no? O sea, si tú le dices a alguien, "Oye, yo creo que tu salud mental mejor." Muah. Oye, yo creo que es importante <laughs> la inclusión y la diversidad. ¡Mua! No, es que bueno, la gente que dice todo es déjalos en paz porque, ¡Mua! o sea, no puedo, no puedo sí. con, un, con esa actitud de un, ¡Mua! no, y, y tiene que ver con lo que tú dices. O sea, es así de, ay, qué bueno, si ponemos esto nos vamos a sentir mejor y baby, tan ¡Mua! no, es como, ¡Oh! o sea, no, sí. no hay nada, a partir de eso no hay nada sobre qué construir. Y, y me pone a pensar en, en por ejemplo, las parejas que, que todo el tiempo están en un constante debate de fidelidad e infidelidad, ¿no? Bueno, es, es lo sea... peor que te puede pasar. O sea, a ver, estar en una relación donde se perdió la confianza es una cosa hiper desgastante. Pero además esto me ha tocado trabajarlo en terapia de pareja con, con muchas personas. Y es súper interesante porque le digo: Mira, la confianza, tu pareja la puede perder, pero no la puede ganar o recuperar a través de sus actos. La tienes que volver a dar. Le digo: Es como las llaves del auto. O sea, hay un momento donde es de, güey, pero es que chocaste el auto, sí, tal, tal. Pues ahora demuéstrame que no lo vas a volver a chocar. No puedo. O sea, necesito entregarte de nuevo las llaves de mi confianza. Y ya si las vuelves a perder, se acabó la relación o lo que sea, pero yo tengo que soltar, yo tengo que darte la confianza, porque muchas veces, ay, pues gánate mi confianza. Y entonces en este gánate mi confianza es, hazme reír, o sea, a sí. ver, demuéstrame que ya, que ya eres Ajá. digno de mi confianza y tal. Y de, no, 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 no. Hay un momento donde dices, mira mi amor, sí quiero seguir en esta relación. Ahí te va mi confianza por segunda vez. Ahí está. Ahí están las llaves, pero te entrego las llaves completas y te entrego el auto completo y ya sabrás tú si lo chocas y si no lo chocas y si lo estás lavado. Sucio. Ahí están las llaves de mi confianza. Y también, ¿no? Esta, esta frase judía muy linda que dice, si una vez me engañas, qué vergüenza de ti. Si dos veces me engañas, qué vergüenza de mí. O sea, hay un punto donde uno tiene que decir, mira, ya no confío y ya no quiero confiar. Entonces me voy a sentir mucho más cómodo, más seguro, más segura si terminamos esta relación por las buenas y ahí muere a esta cosa de no pero por qué pero en dónde pero no no esto no se queda así pero de, explícame pero demuéstrame pero hazme pero es, es como es un infierno para todo el mundo eso sí no este conozco personas que un WhatsApp de su pareja no es algo bueno piéntate o sea es es un miedo a no contestar a tiempo es un miedo a a, a eso a no a reaccionar correctamente ya sea porque por porque no contesté de la forma correcta en el tiempo correcto este con la profundidad correcta con la longitud correcta con el medio correcto este no puse los suficientes emojis para que se sintiera mi pareja atendida este y dices en algún momento un mensaje de esa persona te te, te hacía el día o sea claro en algún momento, todas esas parejas, esos mensajes, te hacían el día. Todos hemos vivido esa sensación de que alguien te escribe y te hace el día. No sí, cuando estás en esa etapa de, de enamoramiento, Ay, donde dices me va a escribir, no me mandó un DM en Instagram. O sea, todos conocemos esas sensaciones, pero se los deseo a todos. Este... Sí. <laughs> y no porque... se los deseo, pero probablemente también todos conocemos esta sensación de uh... claro. Estoy comiendo con mis amigos, estoy viendo una película, estoy en una reunión, voy caminando en la calle, voy manejando, y si no contesto, va a haber bronca. Y si no, sí. me... y no estamos de una no, y no estamos hablando de una pareja en problemas. No, uh -huh. o sea, estamos hablando de una pareja. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> no, o sea, estas parejas que tienen estas situaciones donde, donde es, una, es una prueba, ¿no? uh -huh. Donde un, un texto es una constante prueba de amor. Uh -huh. Este, estás creando una sensación de inseguridad, ¿no? Se está creando una sensación de inseguridad que tal vez no tiene que ver con la fidelidad ni con nada de eso, pero de alguna manera estamos generando eso. Cuando, como con colegas, cómo nos escribimos, cómo nos pedimos las cosas, yo puedo confiar o puedo vivir en seguridad y vivir en una constante pasa, ¿no? Nos acaba de pasar con un proveedor y un constructor que no entregó a tiempo. Y, y que nos dijo mentiras y que, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y llegó un punto donde les dije, bueno, ahora dice que entrega mañana a las ocho. Y podemos creerle o no creerle, pero si no le creemos, no tenemos nada sobre qué seguir trabajando. O sea, uh -huh, ¿no? Ya uh -huh. hay que creer. O sea, o dejamos de creer y ya buscamos otro proveedor, cosa que ya no nos da tiempo o pues si nos dice llego a las ocho pues vamos a cre o sea vamos a dormir creyendo que mañana entrega a las ocho porque si sí, no no voy a dormir o sea exacto exacto ¿no? ese es el punto o sea ya no hay alternativa confía en Dios todopoderoso cabrón. voy a confiar o sea porque ya no porque vale más o sea porque no no voy sí. a poner ahí mi estrés no voy a dejar de dormir no, no. voy a o sea voy a confiar otra sí. vez en esta, Para poder estar y evitaré la situación en la siguiente vez, ¿no? Pues sí, te evitaré exacto. ese proveedor. O sea, exacto, en el futuro. Evita, sí. Pero hoy, ¿no? Y, y creo que aplica para tantas cosas. O sea, así como aplica para mi relación con mi perro, aplica para relaciones de pareja, aplica para relaciones laborales, aplica para tu espacio físico. ¿No? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es Totalmente. lo que me hace que esta casa se sienta en seguridad? Estoy este. Ya no voy a presumir que estoy escribiendo mi libro porque ahí llevan años <laughs> este creciendo y modificándose. Y cada vez que tengo un pensamiento eh, lo anoto y a veces hasta le encuentro en qué lugar. del Como que ya está todo el libro en su totalidad, pero luego vienen a mí ideas que digo dónde le acomodo esta idea, ¿no? este Y después de escuchar este programa estoy cambiando el formato no sé si spoilearlo de una vez el nuevo formato pero me da igual cuánta gente va a escuchar esto que escuche que quiera mi libro muchos todos ah. todo el mundo eh, acabo de vivir una experiencia en un juego que se llama eh, box one bueno la acabo de vivir ya tiene unos meses que la vi daniel patrick harris es está muy recomendable solo está en inglés y sí se necesita un pequeño conocimiento de inglés para poderse disfrutar al máximo pero, este, bueno, es una experiencia donde la misma caja te va guiando eh, a resolver. Es como un escape room dentro de una caja. Es una experiencia para una persona. Eh, muy interesante. Y un pequeñito spoiler de lo que pasa al principio del de, de, de juego es que hay un mazo de cartas y te dice lee la primera carta y empieza. A hablarte así el juego, a darte instrucciones y demás, ¿no? Y luego sacas la siguiente carta y luego pasan cosas que ya no voy a spoilear aquí por si alguien quiere vivir la experiencia. Me encantó este formato de un mazo de cartas que uno a uno te va hablando y te va diciendo cosas y te va guiando en un proceso entonces, algo que yo sentía en mi libro es que no estaba lo suficientemente largo, pero tenía muchos ejercicios y cómo íbamos a funcionar esos ejercicios. Y hay ejercicios que quiero que, como que arrancaras la página y te quedas con esa página como un referente para tu vida, etcétera. Porque hablo de método CAR, convicción hacia el resultado, o estas rutinas de mañana. O sea, cómo hago que esto pueda vivir fuera del libro también en tu espacio, en tus actividades, y que, y que se vuelvan también eh, algunas páginas de este libro sean herramientas que uses en tu vida, ¿no? Entonces me, siempre me cuestionaba en el formato si quería incluir como postales que puedas tú sacar y usar aparte, etc. Y de repente, con esto de los juegos y box One y todo, dije, es un mazo de cartas. Quiero que vivas una experiencia de sentarte con tu mazo de cartas a leer la siguiente carta y te vaya guiando en un proceso de, de estos ejercicios y de estos temas. Pero agregué un checklist así como tenemos un checklist para hacer una barrido mental y estar en paz y estar tranquilo y en ese checklist puse estás en un lugar seguro no o sea este checklist que debes de hacer antes de sentarte a interactuar con el mazo pues tiene cosas así de tienes donde anotar puedes evitar interrupciones los siguientes 15 minutos y era y las preguntas este de hecho las puedo leer porque me parece un buen checklist en la vida para para Sentarse a hacer lo que sea. Este, y, y, y vino a raíz, o sea, completé este checklist a raíz de ese episodio y puse: revisa siempre antes de continuar. Uno, estoy en un lugar seguro, un lugar en paz. Dos, tengo control sobre lo que escucho, lo que veo y sobre quién puede interrumpirme en este momento. Tres, tengo control de mi tiempo y mis acciones por lo menos los siguientes 15 minutos. Sí. Cuatro, estoy respirando con tranquilidad. Y cinco, tengo con qué anotar. De ser así, lee la siguiente tarjeta. Este. Y esta es una tarjeta que después te dice: Esta tarjeta vive hasta arriba de tu deck. Este, para que cuando te sientas a continuar, leas eso siempre y luego ya leas la siguiente tarjeta que te toca leer. ¿no? Uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. este pues nada me pareció un checklist muy lindo lo lo hice en screenshot y lo puse en mi escritorio de mi computadora este porque dije quiero que sea un pequeño checklist que tiene que ver con estos temas y otros no pero me gustó ese ejercicio y traducirlo de esa manera a, a después de toda esta cosa tan grande que hemos hablado de las relaciones y los espacios y las cárceles y los hospitales pues aterrarlo a qué pasa cuando me voy a sentar a leer cuando me voy a trabajar y creo que también esa sensación de control es lo que cuando yo borré WhatsApp y el WhatsApp era un lugar de peligro, lo que yo estaba buscando era sentirme en control de qué llegaba a mí y cuándo, ¿no? Y el borrar WhatsApp tenía, tenía que ver con esa sensación de tener control de mis acciones, de mis interrupciones. Lo que tú dices, de voy a pagar el celular mientras estoy en una entrevista es tomar control de qué recibo, de qué llega a mí, ¿no? Uh -huh. Y eso también genera seguridad. Sí, y lo, lo comento mucho, o sea, si no puedes poner el modo avión en tu celular, no tienes control prácticamente de nada en tu vida. O sea, 30 minutos, una hora, o sea, y entiendo, ¿no? Mucha gente que me dice, pero es que mis hijos, pero es que mi chamba, pero es que mi. Yo, 30 minutos que te puedas dar tú a ti, de decir, no estoy. Y ya lo hemos platicado tú y yo y, y me enfermé, me enfermé de gripa la semana pasada y me enfermé del estómago esta semana. <laughs> He andado ahí con temitas de salud, pero esta semana que me enfermé, así, llegué a la cama, me fundí y todo un día estuve, un día, o sea, fue yo creo que de 12 de la, o sea, del mediodía a 8 de la noche que ya me empecé medio a mover pero realmente hasta el día siguiente la mañana siguiente ya me sentía bien y, y, y se empiezan a acumular los pendientes y, y la presión de la gente de oye, hazme caso, oye, necesito que me contestes esto, oye, es que esto es urgente, es impresionante cómo estamos todo el tiempo en una constante de respóndeme contéstame, no sé qué que era eso era algo que me gustaba de mi época hospitalaria y académica que se acababa la guardia entregabas la guardia se acababa se acababa nadie me escribía me llamaba me mandaba correo me nadie, este, mis vacaciones dentro de los años hospitalarios que fueron cinco seis años dentro de los hospitales pues en vacaciones eran quince días de vacaciones. Y cuando yo regresaba de vacaciones, no se me había acumulado a mí el trabajo, porque el trabajo alguien lo está sacando constantemente. Entonces alguien te entrega la guardia y ahí empieza tu chamba, y, pero no, ti, no tenía yo chamba pendiente que regresar a hacer. Era una cosa de time out, ¿no? Completo. De, Ay, para dormir, para descansar, el problema es que era el resto de los periodos intervacacionales, eran muy angustiosos, muy estresantes, ¿no? Entonces tenía sus cosas y sus cosas, este, ya no nos dieron tiempo de platicarlo, otro día lo platicamos, pero Pepe Valdés, ¿no? ¿No sabes lo que es la falla de Plateros Miscuac? No, perdona a toda la gente Plateros y Miscuac. <laughs> Además estaba viendo el mapa aquí. Hay un capítulo de Los Simpson cuando va a caer un meteorito y en todos los modelos, en las maquetas, en de, eh, do, donde cae y lo que destruye es la taberna de Moe. Entonces, Moe, así de no manches, ¿por qué la taberna de Moe? estaba viendo aquí este el mapa de, de, de la falla geológica de Plateros Miscuac y está pasando ahí al lado de Tortas la perla, así, sale Doble Miscuac. Universidad Simón Bolívar y Tortas La Perla y por tortas donde pases la por Tortas La Perla ¿no? y digo yo, es como pobre. Es la taberna ¿no? de Moe. Pobre Consuman en Tortas La Perla para darles una tranquilidad <laughs> económica mínimo. Otro día lo platicamos a fondo, pero pues el, el desecamiento de los lagos que, que ha, ha habido en el Valle de México, pues hace que se reacomoden las estructuras del suelo y entonces entre Torres de Miscuac y la Universidad Simón Bolívar, que atraviesa Periférico y, y Avenida Revolución, ¿no? o sea, esas son como perpendiculares a la falla, pues hay toda una grieta geológica que está poniendo en riesgo muchas cosas y que fue la causa de que la última vez que estábamos grabando Paguroideas y hubo un sismo lo sintieras tan fuerte porque básicamente fue abajo de tus pies, Pepe Valdés. Ya. ¿Y hay alguna recomendación de algo que yo debería de hacer dada la situación? ¿Tú? No, no creo. Hasta el momento, este, por la zona donde vives tú, me parece que no... Te afecta, más allá de no te asustes mucho cuando haya un movimiento sísmico, no, no tendría por qué ser tan fuerte porque nada más es un reacomodo discreto en estas, en esta zona, pero sí afecta a la ciudad, sí se siente fuerte, y sí hay una zona que finalmente está poniendo propiedades en, en riesgo completo, ¿no? Entonces, este, más allá de eso, ¿no? Eh, yo, yo juraba, porque también hemos tenido mucha actividad sísmica del popo, ¿no? También hemos tenido algunos, algunos pues sí, o sea, es allá. que si está temblando, no va a decir ¡Ah! Ojalá sea un terror debido a la falla de Plateros Miscuac. Ajá. De Plateros Miscuac. Y no sea un terremoto este de los otros. Como el de 2017, ¿No? o sea, del 85. Pues no. O sea, pero pues en caso de en caso del sismo, pues ya sé qué tengo que hacer y, y, y eso es lo que voy poco a hacer. Nada más. ¿No? Sí, sí, poco si me espanto más, mucho o poquito, pues ya vemos ahí en ese momento. <laughs> este, pero pues es eso, ¿no? O sea, gracias. Bueno, confíe en Dios, mi recomendación es. Como decía la abuela del doctor Alfonso Ruizotto, déjalo todo en manos de Dios. Ya Dios dirá. Ya Dios dirá. Es, ¿No? es la mejor recomendación. Loco, bueno, eh, otro día lo platicamos más a fondo. Otro día, pero ¿o no? <laughs> Como quieras, como, como no, quieras. Está muy bien, para, ¿no? Sí, 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 lo podemos platicar. Parece eso estamos. Sí. Oye, en qué, ¿en qué episodio vamos? Que digo, pues va, hemos tenido cosas para platicar, no nos han faltado. Miremos Mire, hablado de cualquier cosa y seguiremos hablando de cualquier cosa. Este, sí. a veces más profundo, a veces más oscuro a veces más chistoso. Este, pero me gustó mucho el tema de hoy. Espero que, que le brinde muchas cosas a los demás. Vale, yo te quiero platicar en qué gasté mi quincena o a nuestra... Siguiente Ay, y ahora también venía listísimo. Ah, no, dale, dale, gasto. dale, dale, no, dale, dale. Ah, va, a, vamos aquí, a, hacemos nuestro corte y vamos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdés, ¿en qué te gastaste tu quincena? Cuéntame si ya vienes. Lo preparado. tengo aquí enfrente y nunca había comprado una cosa de estas. Ah, mira, yo tampoco había comprado una y cosa me cambió, de estas. Y me cambió mi sensación de bienestar Ajá. toda la tarde. Oye, ¿te compraste lo mismo que me compré yo? Yo tampoco me lo había comprado nunca y también me cambió mi sensación de bienestar y seguridad. ¿Me costó 300 pesos a ti cuánto te costó? A mí me costó un poquito más, como 600. Un bonito ventilador de pilas <laughs> de Ajá. escritorio. Oye, ¿ahora para los calores, Pepe Valdés? Ligerito, ligerito, pero gran, lo suficientemente grande, porque. ¿No? Y lo llevo a todos lados. Es mi nueva. Sí, porque normalmente los, los ventiladores de escritorio, de escritorio la... son como de chiquitín de ocho centímetros de diámetro. Sí, este sí, tiene veintitantos sí, sí, sí. centímetros sí, sí, sí. de diámetro. Para los que no lo están viendo en YouTube, vean nuestro programa en YouTube. También la puede estar ahora disponible. Este, para que vean cómo, me, cómo despierto todas las mañanas, con qué frescura y con qué. <risa> <risa> Contraten a Pepe para, para comerciales. Tiene un cargador USB-C, lo compré en Amazon. Este, y pues nada, o sea, es Oye, una maravilla. Está bonito, se ve bien. Está bonito y tiene además una estampita que lo puedes pegar en una pared y, y tenerlo así como. Sí, sí, sí. Colgado sí, en la sí. pared y después ya. Cuando te lo llevas, o sea, y me lo voy a llevar a montajes, y, o sea, es que esto va para todos lados. vayas hasta en el coche, porque mi aire acondicionado, no te creas, ¿eh? Este, como no está nuevo mi coche, mi aire acondicionado tampoco. Uh -huh. Y hay días que, como que no, no decide apoyar muchísimo. <laughs> uh -huh. Este, no, pero pues sí, como ventilador, la vez que no. En el coche no, pero para todos lados, de más lados. Este, qué maravilla, 300 pesos. Y como es de pilas, no tienes que estarlo conectando ni nada este, estoy fascinado. Oye, se ve bien, eh, yo no he sentido, yo no he sentido tan caluroso este verano, no sé si apenas vamos empezando. Pues es que este, no ha entrado ni la primavera, mijo. Ya entró, Pepe. Ya entró. Ya, ya entró, ya entró, ayer. Nosotros ah. estamos, grabando, estamos grabando aquí posterior a la entrada de la primavera, pero. Porque tuvimos un calor de invierno la semana pasada. Tuvimos, tuvi... no, vaya, o sea, yo lo, lo que iba a decir en realidad es: el año pasado la sufrí, y mira que, o sea. A mí, a mí el calor me cuesta trabajo, me hace muy bien físicamente, pero yo soy Team Frío, a mí me, me gusta sentir frío, ¿no? Porque ya hemos platicado aquí que, que, que hay quien dice que el Team Frío también es Team Calor porque le gusta andar todo calientito. No, 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 no. a mí me gusta sentir frío, pero eso sí, es un, sí, un gusto sí, sí. Team personal. Frío. Sí, y, este, y viene, viene el calor y viene viene rudo en teoría. Pues sí, este, sí, a mí lo que me está costando es las manejadas, o sea, uh -huh. ¿no? Me embarro en, en, este, en protector solar, uh -huh. pero ¿sabes que también? O sea, mucha gente, ahora que uso shorts, la gente me, o sea, como que, ay, trae shorts, y yo, pues, estamos a 30 grados, este, claro, sí, sí fíjate sí. que ando un poco más cómodo que sí, si trajera sí, sí. jeans, y este, y sí, como que el vestirme más ligero, con shorts este tengo unos Crocs que no parecen Crocs parecen un zapato decente este pero tienen suela de Crocs y bastante aerosos este pero se ven casuales este eh, y pues sí como que ando más ligero y aprendí eso también en pandemia o sea en la pandemia aprendí yo hoy no estar... me puse mi saquito y no traigo blazer o sea yo dije no no hace mucho calor venía del gimnasio y sí, no sé sí, qué y sí. tal y dije no todavía taparme paso entonces, este, pues sí, sí, y sí, 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 o vuelvo a lo mismo, si no salgo de mi casa, todo bien, porque aquí se ventila bastante a gusto, este, sí si es un poco caliente en mi departamento, entonces cuando hace frío es padrísimo, uh -huh. cuando hace calor hay que estar en constante ventilación, pero fluye uh -huh. rico el aire por el departamento, se si abro todo, este, uh -huh. vuelan papeles, parece casa de los sustos porque fluye demasiado el aire, pero pues eso es rico, estás en una sombra y en una constante brisa todo el tiempo y está a gusto. Aquí tienes tu casa cuando quieras. Ay, muchas gracias, Pepe Valdez. algún día deberíamos de volver a, a grabar presencial algo por allá. Pero bueno, ¿tú qué te compraste? Un rímel Ok. Casi Fíjate lo que, mismo. Eh, era la misma cosa. Te dije que era prácticamente la misma cosa. Eh, he estado oyendo entrevistas de, de radio y tele. Y he estado oyendo bastante a TV Azteca. Y te hacen ahí un toquecito, retoque de maquillaje para que no brille demasiado la cara, no satures ahí, etcétera, etcétera. Y tengo un par de puntos en las barbas que ahora tengo, que antes no tenía yo barba, que ya están muy blancos y resaltan demasiado. Entonces la, 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 la chica que estaba ahí maquillándome me dice, oye, ¿me das chance de, de, de darle un toquecito a la barba para... Pues, te vamos a bajar tantito la edad y no va a resaltar tanto en cámara el tema de, de las canas. Yo, ah, sí. Dice, mira, esto es bien fácil. Sacó el rímel, me dijo con un rímel, tac, 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 tac. Y le dio dos pasaditas. Y fue muy padre porque le dejó un, un aspecto entrecano, de todas maneras, a la barba. Sigue, o sea, no, 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 es, no es que me pinté la barba, sino que nomás fue tic, 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 tic. Y yo dije, Órale, me gustó porque hay veces que, dependiendo de la iluminación, el teléfono, por ejemplo, resalta mucho las camas. Sí. Y yo ahorita me estoy viendo así, con esta iluminación en interior, con la cámara de la computadora. En general me veo de cabello negro, barba negra, etcétera Pero de repente, así de, oigan, estoy aquí grabando, no sé qué, tal, tal, tal. Y digo, yo parece sí. que tengo 50 años. Así me resaltan las arrugas, las canas de las cejas, de las barbas. Y digo yo, ay, que, o sea, como que siento que me envejece la, la, la tecnología tan pro que tienen las cámaras hoy en día. Y entonces ya aprendí así de dos toquecitos de rime el PP y me hace sentir mucho más cómodo frente a la cámara. Muy bien, muy bien, pues sí. O sea, el maquillaje ha estado ahí toda la vida, ¿no? O sea, nos da, pero, o sea, pero el maquillaje es el filtro de la vida real, o sea. Claro, claro. Y, y todo el mundo lo usa, o sea, esta gente así de, ay, no, los, bueno, no sé, vivo en una industria donde todo el mundo hace maquillaje. Este, claro. no, no es una cosa así de, ay, se te hace más chico el. PM si usas maquillaje, o sea. No, pero te he de decir que, que en alguna ocasión este llegó la novia y me dijo, "¿De quién es la bolsita de maquillaje que está en el baño?" Y yo, "Mía, confía, confía." La, la bolsita que tiene satinado morado por dentro y que tiene Ahora, Rimmel, Rimmel, Polvo. Ajá, sí, es mía. Sí, voy a, ya dime la verdad. ¿Qué te este, digo? Pues es mi bolsita de maquillaje. Cuando, cuando me dedicaba al circo, y creo que esto ya lo he platicado. ¿Cómo aquí, que no es negra? Que, de no, cuero, claro. Negro. Cuando, cuando me dedicaba yo más al circo, tenía una lonchera como de Kinder, que era un camioncito de volteo. Y yo no sé dónde habrá quedado porque a mí me fascinaba y les decía yo. Nada más masculino, nada tiene más testosterona que traer tu maquillaje en un camioncito de volteo. No Era mi Sí, sí, sí. sí y, no, y nada más es como cuando no sacan porque... lo mismo así de for men, es así, ah, ahora sí ya me puedo poner exfoliante porque Ay, ahora ya es for men, for men. Claro. Oye, este me, me he querido comprar, pero no me he animado porque yo lo que me gustaba era que fuera un camioncito de volteo, no me preguntes por qué. Lo que he encontrado en Amazon ha, han sido taxis, patrullas, ambulancias y camiones de escuela. Así como en este formato de loncherita Un donde balón podía de yo guardo de fútbol americano. Es que ay, pues no, no lo he buscado, pero podría ser, pero ah, no me encanta. O de fútbol, para que seas FIFA, FIFA, FIFA ah, bien. Sí. Yo, 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 yo soy, y es que así como, como, como la gente que es Tex-Mex, yo soy. Demasiado sensible para ser FIFA y demasiado FIFA para ser sensible. O sea, ay, ¿qué hacemos? Bueno, ya está. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? A ver, no, en encasillémonos. ¿Cuál diversidad? Es que sí, Isaac. Es que, oye, ayer yo, yo sé que tú también lo estabas viendo, ¿no? Pero ayer ganó la selección 3-0. Sí, sí, 3-0. Qué emoción. No sé, ese último gol fue el tercero. <laughs> Sí. Fue, fue el tercero, <laughs> los dos goles fueron revisados por el VAR, ¿no? Sí, y este, sí, sí. Y, y, y voy a, aquí, ya estamos aquí alargando el programa, pues total, no qué chingada. Pues ya ya, ya este, pasamos por todas las secciones. Ah, nos falta, no nos falta el adulto el challenge. El adulto challenge es seguir escuchando el programa. Exact <risa> <risa> Exactamente, pero te voy a decir en qué gasté mi quincena, Pepe Valdés. Me compré una suscripción de un año de VIX. Para ver el fútbol, el soccer. Ah. Entonces, estaba yo ya harto de no poder ver el Chivas América, sí, el Toluca Pumas, eh, ¿no? Y, y te voy a, O sea, además, la otra es que, ¿sabes? Hace 20 años, no, hace como 16 en realidad, pero llevo como 16 años de no ver un partido completo. Me parece una pérdida de tiempo entonces lo que hago es que veo el segundo tiempo el segundo tiempo me parece que no es una pérdida de tiempo el partido completo sí entonces veo okay. un ratito pero, pero dije ya tengo, que, tengo que tengo que tener la posibilidad de elegir si quiero ver el Atlas Pachuca o no sí, sí, sí entonces, te entiendo pues ahora... perfectamente y entonces ahora pongo ahí el Atlas Pachuca y digo, ¡ay, qué mal está jugando el Pachuca! ¡Ya! Y ya me siento feliz y, y mi parte FIFA se queda tranquila y ya. Bueno, y no pues ya pagaste más. una suscripción o no a la VIX. Uh -huh. este, hay quien lo saca para ver así Rubí, ¿no? O una, alguna telenovela. Este, pero pues la verdad, me, o sea, lo que me parece increíble sí es que el fútbol migre al, al streaming. O sea. Yo ya la tela abierta creo que nos hace daño como sociedad. O sea, yo entre más se vuelva streaming todo, creo que la sociedad este cobrará elección sobre qué ver y eso nos va a hacer más inteligentes como humanidad. Creo que no, mucha de la o sea, de la de la adormecer educativo de nuestro país. Mira qué bonito sí. lo puse. Ay, qué bonito, muy poético. Ponlo en tu libro, Pepe. Anótalo ahí para. Hacer Adormecer para educativo del país tiene que ver con programas como Hoy y venga la alegría. Sí. Este y creo que la por gente. Por cierto, ve... no olviden ver mis intervenciones. Ay, perdón. Sale el sol. Este... Un gustazo y saludos al Grupo Imagen. Híjole, bueno. Pues ya. Dale, dije, dale, ¿verdad? dale, 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 dale. O sea, dale. que por lo menos si la gente va a ver esos programas, que elija verlos. Este, pero siento que la gente que, que todavía solo tiene acceso a teleabierta, este, pues ve eso porque eso es lo que hay, ¿no? Y tiene que ver anuncios electorales de, de quienes se anuncian ahí porque solo eso puede ver. Oye, y, y siento todo que. Todo el sistema electoral, o sea, de todo el periodo de campañas, de verdad que no lo hacen a uno sentirse seguro para nada. O sea, es, es un constante descalificar a todo y a todos por igual es una cosa verdaderamente terrible bueno te escucho pues sí es eso yo por eso evito no evito escuchar teleabierta radio abierto todo abierto ni en YouTube tengo comerciales pago mi YouTube para no ver comerciales y sí he logrado la verdad es que este año electoral hasta dónde va he logrado mantenerme bastante alejado de las campañas, o sea, solo pues los espectaculares que ven. Pero como no veo las noticias, no veo anuncios, mi algoritmo de TikTok, a la primera que me sale un, un político... Eso le pongo, no me interesa. No me interesa, no es relevante para mí, no me gusta, no quiero ver Bye. estos anuncios y, sí, y no tengo de esos anuncios. Entonces, uh -huh. este, hasta ahorita, ¿no? Se va a tupir. Y como siempre he dicho, a mí no me interesan las elecciones hasta que haya que ir a votar, me informaré sobre cuáles son mis opciones y tomaré la mejor decisión que pueda en ese momento. Sí, además este... no necesitas tanto tiempo para tomar decisiones no, informadas cero, sobre cero un candidato, cero. O sea, ¿Cuánto tiempo tarde? quieres que le dediques? Exacto, una tarde una, una tarde. tarde, es más, es una llamada telefónica con alguien de tu entera confianza que sí le importe un poquito más eso <laughs> sí, que sí. le digas, oye, ¿tú qué vas a hacer y por qué? y pon tú que haces cinco llamaditas el día de las elecciones y ya, vas, no necesito un año de campaña yo entonces, este, creo que hay que ir a votar creo que eso, eso es algo que sí puedo hacer al respecto, ahorita como te pregunté hay algo que esté en mi control, que recomiendes que yo deba de hacer, ir a votar es algo que todos tenemos que ir a hacer Estoy convencido de eso todavía. Uh -huh. Este, aunque me choque el sistema electoral, aunque no crea en la democracia, y cuando digo no crea en la democracia, no creo en que un voto de mayoritario debería de ser como tomemos decisiones. Uh -huh. Creo que en un kinder no le preguntaríamos a todos en un en la escuela cuán, a qué hora deberíamos de salir, creo que los niños no deberían de votar. Este, uh -huh. y creo que eso tiene una aplicación en la democracia. Este, y pero pues voy a ir a votar aún así voy a ir a votar pero no necesito un año de, de ataques y de mensajes y de campañas y de descalificaciones y incluso con mi familia inmediata o sea uh -huh. sí les pido de todo con todo cariño que si empieza el tema político les dije hoy no véanse otro día y discutan qué candidato les decepciona más uh -huh. este hablemos otra cosa por favor no y lo mismo el presidente lo he dicho y lo seguiré diciendo López Obrador es el presidente de México, no de mi vida. No tengo que traerlo a colación en cada uno de mis desayunos, comidas, cenas, reuniones, citas, juntas de trabajo. O sea, él no me afecta toda mi vida, me afecta parte de mi vida. Y esa parte afectada, la gran mayoría, no hay nada que yo pueda hacer. O sea, no me podrá molestar cuánto hay que pagar de impuestos, pero pues los tengo que pagar, ¿no? O sea. Por más que me queje o no me queje, ya voté, ya está él, ya puso los impuestos que puso y los tengo que pagar me guste o no, ¿no? Entonces, en fin. Uh -huh. En fin, en fin. Yo te iba a decir una última cosa y lo perdí por completo. Elecciones. Elecciones, fútbol, mi familia, evitar temas. Fami ah, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Que, este, yo hubo un pequeño periodo de tiempo en el que pagué el YouTube premium y entonces para que no me salieran anuncios y la verdad es que no, no le vi mucho sentido a, a pagarlo yo sale el anuncio me espero unos segundos lo quito pero sabes ya empezó de nuevo como anualmente es o semestralmente es o trimestralmente es Shen Yun China antes del comunismo ah. El mejor espectáculo del universo, vean cómo entrevistamos a tres personas que dicen que es la cosa, bueno, más maravillosa, olvídate de la, la esfera de Las Vegas, nada que ver, güey, o sea, lo que uno tiene que ir a ver es Shen Yun, y entonces dije, yo creo que ahorita sí voy a pagar mi YouTube Premium un par de meses en lo que esto se va, porque, este, porque te sale, en cada video de YouTube, lo que veas, te sale, te sale, te sale... Te sale soy más feliz cuando me sale Expedia y descubre la belleza de las de los limones que cuando me sale Shengyun ese sí no me gusta para nada no, yo llevo no sé ocho años pagando no sé desde cuándo exista YouTube Premium este pero llevo muchos años de no de tener Premium y de repente cuando por ya sabes que le das clic en Facebook y se abre y como que no está conectado a tu cuenta de YouTube y Ajá. le doy un video y empieza un anuncio, fue, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y es como, ¡ah! ¡No, qué horror! ¡No, quítate! ¿qué está ¿Por qué no veo mi video? O sea, estoy muy acostumbrado a, vaya, de por sí me chuto los videos que hay en medio de los, o sea, los comerciales que hace el programa, ¿no? Que eso sí, sí, sí. también sí, me chocan no, el de adelante. o sea porque, pues, por supuesto, el creador de contenido de repente te dice: suscríbete, a Horizonte 1. Es una comunidad sí. fantástica. Disfruta de los cursos, las conferencias y todos los videos grabados que tenemos para ti. No olvides que ya están en Semiología de la Vida Cotidiana: el curso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, además de la organización y productividad de Pepe Valdés y el de finanzas personales, que también es importantísimo. Además de todos nuestros eventos virtuales y presenciales, no olvides suscribirse, a Horizonte 1. .com A veces tienes que chutarte eso dentro del contenido, ¿no? Pero bueno, siento que por lo menos Este, eso. Pero bueno, ya nos alargamos. Este, toma control, lo hemos dicho desde el día 1. No hagas default, toma control de lo que puedas tomar control. Toma conciencia sí. de que tienes control, de sí. lo que no tienes control. Aléjate si todo te. Todo lo demás, todo lo demás, déjalo en manos de Dios. Tú confía incluyenme. Okay. O del de universo, bien. si eres de, del, de, de, de. De Gaia, del universo, de las estrellas de neutrones, de lo que tú quieras. Muy bien. Vámonos, pues, Pepe Valdés. Vámonos. Bye.